Gracias a todos y a todas, muchísimas gracias por venir a esta convocatoria donde vamos a presentar la acción que se va a llevar a cabo desde Deportes y la Concejalía de Igualdad por el día del 8 de marzo, el Día de la Mujer. El programa que vamos a tener el día domingo 3 de marzo de 2024 se compone por varias acciones y donde participaremos en conjunto con el club en la Prestigio. En este día se va de alguna manera a hacer una reivindicación por el Día de la Mujer, sobre todo en el ámbito deportivo, donde vamos a hablar de algunos conceptos como el techo de cristal, el que ahora podrá poner el concejal de Igualdad, David. Y seguido de esto presentaremos el libro Mujeres y Balonmano, que es un libro de Miguel Ángel Murcia y que, bueno, que es el relato histórico del balonmano femenino en España desde que existen competiciones oficiales. Hace un repaso de los principales clubes, jugadoras y competiciones desde la década de los años 50, con atención especial a las mejores anécdotas que han vivido sus protagonistas a lo largo de esos 70 años de vida. En este libro podemos encontrar a las históricas, a las jugadoras históricas del Elda Prestigio. Más o menos hay 18 jugadoras de nuestro club y unas páginas dedicadas también al propio club Elda Prestigio. Por eso pensamos que es algo bastante importante poder tener aquí el domingo a Miguel Ángel para que presente el libro y pueda hablar de todo aquello que, bueno, que en la ciudad de Elda puede salir aquí y en la historia del balonmano. Y seguido de esto se hará un acto homenaje a las jugadoras y toda persona, directivas y todos y todas las personas que han, a lo largo de la historia del club han puesto su granito de arena para de alguna manera reconocer el esfuerzo y trabajo durante todos estos años de historia para conseguir que el club se mantenga y sobre todo pues, tenga la posibilidad de también dar su reconocimiento y su lugar a las mujeres deportistas. Es por esto que vamos a contar con un partido homenaje también, después, donde las veteranas se enfrentarán a un combinado de jugadoras del club Elda Prestigio. También tenemos que destacar que este año es el 25 aniversario del primer título de Elda Prestigio y es por esto que hemos encontrado en todo este conjunto un día para que el 8M pues, se pueda reivindicar de esta forma. Ahora le paso la palabra a David, el concejal de Igualdad. Gracias, María. Y muy buenos días a todos y a todas. Bueno, pues cuando María me comentó este evento y tal, pensamos que era ideal enmarcarlo en el 8M, sobre todo porque muchas veces hablamos de referentes femeninos en muchos aspectos de la vida social y quizá él ha tenido desde hace ya más de 40 años referentes femeninos y en el deporte con el Club Balonmano Elda Prestigio, ¿no? Y poner en valor este acto y marcarlo en las actividades del 8M significa que este ayuntamiento y especialmente la sociedad eldense está por la labor de que el balonmano femenino siga teniendo más éxitos y siga alcanzando. Ahora estamos muy bien, no, estamos en primera división, ¿eh? Y bueno, pues quizás en otros momentos hemos pasado dificultades, ¿no? Pero sobre todo yo lo que creo que hay que poner en valor es que hay un montón de mujeres que han pasado por el equipo y que han sido referentes y son referentes para los jóvenes de Elda, ¿no? Y bueno, y intentar siempre pues, seguir apoyando este tipo de actividades y este tipo de estilo de vida que promociona a la persona y promociona su
Muchas gracias, David. Bueno, y nos acompaña Loli Martínez en representación de las veteranas. Como bien estaba diciendo David, esta acción también es muy importante para poner en valor un poco toda la historia del club y que de alguna manera se transmita a las nuevas generaciones la base que yo creo que de alguna manera se puedan conocer en qué momento se ha encontrado el Elda Prestigio y bueno, y eso les sirva de referente. Un referente, como ha dicho David, pues con más de 40 años de historia. Loli. Bueno, buenos días y gracias por invitarme. Y tú has dicho que hace 25 años del primer título, estaba contando que mentalmente que hace 32 del ascenso y precisamente 10 años que nos juntamos el grupo de veteranas, donde se ha quedado un grupito que es el que intentamos tirar para adelante y a ver si jugamos partidos. Y bueno, pues nos habéis ofrecido este domingo jugar contra las exjugadoras, pero bueno, que nosotras también somos exjugadoras y estamos ahí peleando por poder competir. Y bueno, pues muy, muy agradecidas de que hayáis contado con nosotras. ¿Y cómo están las veteranas para disputar este partido? ¿Cómo vais? No es un grupo fijo. Van, pues, dependiendo de problemas personales, pues unas semanas hay más en los entrenamientos, otras semanas es que no tenemos entrenamiento. Otra semana pues hay alguna tocada, entonces esperemos que este domingo podamos dar la talla y veremos cómo está el equipo contrincante. O aunque sea así podemos mezclarnos porque ahí todas vamos a una. Y lo que has dicho del referente femenino, pues sí que es verdad que primero estuvo el Pizarro y aquí es la cuna del balonmano. Y yo creo que sí que pusimos nuestro granito de arena para que luego en los colegios todas las chiquillas quisieran jugar al balonmano. Y ahí tenemos al equipo en Liga Iberdrola, que esperemos que consigan mantenerse para seguir esforzando desde el colegio, desde la base, subiendo poco a poco y teniendo ahí el referente del equipo en División de Honor. Todo empieza a las 11:30, ¿verdad, María? Sí. María va a consistir en la presentación del libro y luego el partido, ¿no? Son esas dos cosas. Sí, a las 11:30... empezará el acto, ¿vale? Y bueno, en torno a todo esto que hemos comentado, se hará la presentación del libro, después se hará el acto homenaje y luego el partido homenaje, que bueno, que como ya hemos dicho, lo que se pretende es que entre todas estas acciones en conjunto se ponga en valor toda la historia del club y también además la historia del deporte femenino y de cómo puede ser un referente para estas generaciones que vienen ahora y bueno, y también por esa lucha por la igualdad de oportunidades que por tanto está luchando el deporte. ¿El acto homenaje en qué va a consistir exactamente? Pues que van a salir jugadoras y demás que han pertenecido al club durante años, pero ¿qué se va a hacer? Sí, se va a hacer unos pequeños reconocimientos a todas las personas que han contribuido a lo largo de la historia del club. Se les va a nombrar, sobre todo por un poco darle el valor a... que se les nombrará, sobre todo por darle el valor y porque, pues eso, como estamos hablando de referentes y poner nombres también, pues la gente que ha ido apostando por el balonmano femenino en el especialmente, que es gente que se ha dejado muchas horas de su familia, muchas horas de preocupaciones y de trabajo muchas veces. Entonces, bueno, pues ponerlos en valor, es decir, en el punto que estamos y entonces, para que, pues eso, que quizás también es bueno que a las directivas, que hacen las jugadoras son una parte importante y las directivas también, ¿no? Entonces, un poco ahí jugar con todo, es decir, para que un club tenga la historia que tiene y haya conseguido lo que ha conseguido. El da prestigio para nuestra ciudad, pues hace falta un equipo de trabajo importante, pues poner los valores. Es algo que hay que aprovechar el momento también para, desde el paraguas del 8M y deporte femenino. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sin más, agradecer a todas las personas que van a colaborar en el acto. Agradecer al club Elda Prestigio por, bueno, pues, por organizar esta iniciativa en conjunto.
formación a las jugadoras y bueno, y a toda la persona que se vaya a pasar ese día allí